lo que queda de una planta, el cual murió, ¿sí? Cuando esta, aquí lo que tenemos son células vegetales. Si quemamos la madera, obtenemos ceniza, carbón, pero obtenemos también potasio. Liberamos el potasio que está atrapado dentro de la madera. Si le agregamos agua, reacciona con el potasio y se forma hidróxido de potasio. Entonces, el más fácil de producir es el hidróxido de potasio. ¿Por qué es el más fácil de vender hidróxido de sodio? No sé. No es mi negocio. Mi negocio es la ciencia. Entonces, todos hemos hecho quizá alguna de estas titulaciones o reacciones de ácido-base, donde se neutralizan el ácido con la base, ¿y qué se produce? A ver, rápidamente lo voy a poner aquí. El ejemplo más común, que es NaOH más HCl, ¿qué da como producto? Acuérdense su química de preescolar. NaCl más H2O. Una sal más agua. Si en lugar de usar ácido clorhídrico uso ácido sulfúrico, obtengo sulfato de sodio y agua. Si en lugar de usar hidróxido de potasio y hidróxido de sodio uso hidróxido de calcio, obtengo cloruro de calcio más agua. Entonces, siempre que tengo una reacción de una base con un ácido, obtengo una sal y agua. Y la reacción es estequiométrica, decimos en química. Quiere decir que es como una función, como una ecuación. Es una igualdad. Lo que tengo del lado izquierdo, finalmente, como materia, la tengo también del lado derecho. La materia, dicen, en termodinámica, no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. ¿Cuántos sodios hay del lado izquierdo? Uno. ¿Del lado derecho? Uno. Es una función. Hay una igualdad, en una función hay una igualdad. Aquí hay una igualdad. Sodio de un lado, sodio del otro, en la misma cantidad. De hecho, aquí hay un coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente del sodio? Uno. ¿Uno por na? Na. Igual aquí, uno por na, na. Na, 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 na. Ok, oxígenos. ¿Y del otro lado? Hidrógenos. Uno en el hidróxido de sodio y uno en el ácido clorhídrico son dos. Uno más uno me da dos. Del otro lado hay dos. Solo que lo escribo diferente. Un subíndice en química equivale al coeficiente matemático. ¿Se dan cuenta cómo el lenguaje de la química es matemático? Y lo que tenemos como ecuaciones químicas son funciones matemáticas. Nos falta que el cloro, un cloro del lado izquierdo, un cloro del lado derecho. Y ahí diría, entonces puedo hacer cuantificaciones. Así como para cada X hay una Y, pues para cada variable del lado derecho hay una variable del lado izquierdo. Hay un pequeño problema. En la naturaleza química, las reacciones dependen de factores físicos como puede ser la energía, que es la fuerza que empuja a que la reacción se pueda llevar a cabo. Y eso provoca que esta igualdad no sea 100% total, 100% verídica, y esto tiene que ver con lo que vamos a ver después, el concepto de límite. Finalmente, lo que sabemos es que así como puedo partir de la base y del ácido tener la sal y el agua, pues podría, si separo los átomos del agua y los átomos de la sal, puedo rearreglarlos y formar el ácido y la sal y la base. Es reversible la reacción.
Es decir, las reacciones químicas efectivamente son reversibles. En el caso de la biología, pues yo uso el ATP, el adenosín trifosfato, para sacarle energía y mantenerme vivo. ¿Sí? Entonces, rompo el ATP en ADP y fosfato. Pero al mismo tiempo necesito esa energía para mantenerme vivo, necesito seguir produciendo ATP. Y mis mismas células que rompen el ATP en ADP y fosfato, toman el fosfato y ADP, los pegan y forman ATP. Es decir, la reacción va en un sentido y en el otro adentro de las células. Es reversible, decimos en termodinámica, en química. Las reacciones son reversibles. Y debido a que esta reversibilidad no es total porque el equilibrio no es absoluto, no puedo yo realmente cuantificar lo del lado derecho con lo del lado izquierdo. No con todas. Necesito lo que llamamos en química un estándar primario. Para eso usamos, por ejemplo, el estarato de potasio. Con el estarato de potasio yo puedo cuantificar cuánto hidróxido de sodio tengo en una solución que preparé de hidróxido de sodio, la cual yo quiero luego usar para cuantificar el ácido clorhídrico. Alguien puede decir, si yo sé cuánto hidróxido de sodio, dado que con cada sodio reacciona un cloro, yo puedo saber cuánto cloro tengo yo aquí, porque sé cuánto sodio hay, cuánto cuento al final la masa de cristalitos de cloruro de sodio que tengo. Que fue lo que hizo, por ejemplo, Lavoisier, o los grandes químicos del siglo XIX y XVIII, desarrollaron la teoría química gracias a que midieron todas estas cantidades, las pesaban en sus balanzas. De esa manera desarrollaron la teoría química y la química moderna. Gracias a que podían contar esto, podían pesarlo y hacían esta matemática. Pero estas lecciones les digo no son totales, desafortunadamente. Con el tiempo nos dimos cuenta que Lavoisier se había equivocado un poquito, pero ese poquito puede ser importante dependiendo de la finura del dato. ¿Sí? Okay. Por eso es que con el tiempo los químicos desarrollaron los estándares primarios para poder saber efectivamente cuánto tengo de la sustancia que finalmente voy a usar para cuantificar mi ácido clorhídrico. Y esto lo hago en lo que llamamos en química una titulación. Para poder hacer yo esas titulaciones debo medir un parámetro químico que se llama pH, el cual también vamos a ver en un momento, rápidamente. pH. ¿Saben lo que es el pH? La pura histeria. Le decimos potencial de hidrógeno. Hidrógeno. Bien. Ahí dice hidrógeno, que no me crean. Bien, vamos a quedarnos ahorita con eso. Porque finalmente el pH también es una cantidad. Y como cantidad está definida por otras cantidades, que son números, está definido por una función. Ok. Y el experimento que hicimos en aquella ocasión fue, poníamos cantidades diferentes de volumen, cantidades líquidas en mililitros de hidróxido de sodio y medíamos el pH con un pHímetro. ¿Bien? Y esos son los valores que obtuvimos en ese experimento de hace un rato. Cuando no había hidróxido de sodio, ¿sí?, volumen de NaOH, vamos a decir acá, NaOH, teníamos un pH de 4.51. Luego pusimos 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yo no me acuerdo por qué le pusimos 31, en lugar de 35, pero ahora sí. Bien. Y los siguientes valores fueron 4.91, 5.25, con 15 fue 5.50, 6.04, 6.65, 7.73,
27.86. Grafíquenlos en papel milimétrico y los traen el miércoles. Hoy es miércoles, el viernes. Para que los revisen. Hasta aquí me voy a quedar con esta parte de este ejercicio. Mencioné el pH. Voy ahora a borrar esta parte de aquí. ¿Qué es el pH? Le dicen los químicos el potencial de hidrógeno. ¿Pero qué es el potencial de hidrógeno? Resulta que si yo... El potencial de hidrógeno se refiere a la cantidad de hidrógeno que hay en una muestra de materia que tenga hidrógeno. Si no hay hidrógeno, no hay potencial de hidrógeno. Por ejemplo, yo puedo medir pH en esta reacción de bitarato de potasio con dióxido de sodio, porque el bitarato de potasio de hecho se acidifica, de hecho se convierte en ácido aftálico. Entonces puedo yo encontrar hidrógenos. Incluso le puedo decir que están también los hidrógenos del dióxido de potasio, el dióxido de sodio. El problema del dióxido de sodio es que el hidrógeno está muy fuertemente pegado al oxígeno y no se separa. Es más fácil quitarle el hidrógeno al ácido aftálico. De hecho, es como definimos a los ácidos. Son compuestos químicos que tienen hidrógenos, pero que los sueltan fácilmente. Pero es un ácido. Decían Brownstein y Lowry que era un donador de hidrógenos. O donador de protones, ¿entendéis? Hay otra definición, dependiendo de la reacción química, la de Lewis dice que es un aceptor de electrones. ¿Qué es eso? No sé, porque esto es matemáticas, no química. Ok, nos quedamos con el concepto de hidrógeno, porque es como le llamamos, ustedes lo dijeron, el pH es el potencial de hidrógeno. Yo les digo que el potencial de hidrógeno es la cantidad de hidrógeno que puede donar o ceder un compuesto químico. Por lo tanto, debemos suponer que debe ser posible para sustancias que tengan hidrógeno. ¿Cómo cuáles? Las que tenemos en la ecuación química de abajo, ¿cuáles podrían ser donadores de hidrógenos? ¿El hidróxido de sodio? Sí, difícilmente. Les digo, está muy fuertemente pegado al oxígeno, pero en un momento dado se lo quitamos. ¿Cómo de que no? El HCl o cloruro de hidrógeno también lo podemos decir. De hecho, por eso le dicen ácido clorhídrico en lugar de cloruro de hidrógeno. Porque si le dicen ácido, quiere decir que es un donador de hidrógeno. ¿El cloruro de sodio? Pues no. Es como pedirle peras al olmo. Pedirle hidrógeno al cloruro de sodio, pues no. Solamente alguien que no sepa química. Y morir en el intento, yo creo. El agua. Al agua le podemos pedir prestado al menos uno de los dos hidrógenos que tiene. Y entonces, el pH se relaciona con la cantidad de hidrógeno que habría en un compuesto químico, por decir algo. En el caso del NaOH, tal vez diríamos que es 1, porque nada más tiene 1. En el caso del ácido clorhídrico, 1. Y en el caso del agua, 2, porque tiene 2 hidrógenos. Solo que esta relación no está en función de la cantidad de hidrógeno, sino en función de la cantidad de hidrógeno por el lugar que ocupa. La relación masa-volumen. ¿Cómo se llama esa? La relación masa-volumen. Densidad, casi. Podríamos considerarlos casi como sinónimos, pero ya en física no son, y química no son también sinónimos. Le llamamos concentración. A mí luego le hablan así, no es que está muy concentrada la gente en el metro, hay mucha gente por volumen de vagón. ¿Sí? Cuando hay mucha gente, está muy concentrada, están así, como espada. Cuando está poco concentrado es porque hay poca gente. Cuando hay muchos hidrógenos por unidad de volumen, digamos por litro, tendríamos una baja concentración de hidrógenos.
cuando tenemos muchos hidrógenos por mol por litro, tendríamos una alta concentración de hidrógeno. Tenemos que usar cantidades y unidades de cantidades, dijimos litros. Entonces la concentración, vamos a llamarla así, lo vamos a poner como C. La concentración es la cantidad de un número entre el volumen, que sería, vamos a poner el volumen. Ahí está. Pero la materia, ¿en qué se mide? ¿O qué es la materia? La masa. Voy a poner con M de minúsculo, masa. ¿Bien? Necesitamos conocer las unidades. Cuando medimos algo, medimos en unidades. Si medimos manzanas, medimos en cantidad de manzanas. Si medimos longitudes, en metros. Si medimos masa. Pero cuando hablamos de química, de partículas químicas, debemos usar la unidad de masa química. ¿Cuál es? Mol. No, no tengo hambre, gracias. ¡Ah, no! ¡Otros moles! Sí, yo pensaba que mole de olla y eso, no. La unidad de masa química es la mol. No la mole. El mole es el que uno se come. La mole es el guapo Ben. La mol es la unidad de masa química. La unidad de volumen. Es así, la interacción litros. Litros. Ok, moles no de olla ni de guapos venes, sino unidad de masa química, mol, entre litro, es la unidad de concentración química, lo voy a poner bien bonito, molar. Entonces, cuando yo tengo una mol de un compuesto químico o de un elemento químico en un litro, tengo una mol, o una mol por litro es uno molar. ¿Cuánto sería? ¿Qué necesitaría usted para tener 1 molar de hidrógeno? 1 molar de hidrógeno. ¿Cómo le hace? ¿Cuánto hidrógeno necesita? ¿Qué es un mol o cuánto es un mol? Es la cantidad de materia en gramos proporcional a su peso atómico, cuando son átomos, o a su peso molecular cuando son moléculas. Si el peso del compuesto, en el caso del hidrógeno, ¿cuál es el peso atómico del hidrógeno? Uno. ¿O la masa atómica? 1, ¿correcto? Entonces, si yo tengo un gramos, un gramo de hidrógeno en un litro, tendría yo una mol. En un litro tendría yo 1 molar de hidrógeno, ¿correcto? Si yo tengo eso, entonces, 1 molar de hidrógeno. A lo mejor ese hidrógeno puede estar en forma de ácido. Puede entonces hacer una relación entre la concentración concentración molar, vamos a poner molar de hidrógeno, el pH, imaginemos que voy a tener 1 molar de hidrógeno, tengo ahora la décima parte, 0.1 molar de hidrógeno. 10 veces menos, ¿correcto? Y luego voy a tomar de ahí una parte y le voy a poner 9 partes de volumen. En otras palabras, lo paso a 0.01 molar de hidrógeno y lo vuelvo a pasar, tomo una parte y le pongo 9 partes de volumen. ¿Alguien diría qué estoy haciendo? Diluyendo. Yo tomo un hidrógeno, lo pongo en un litro. De ahí tomo la décima parte. ¿Cuánto es la décima parte de un litro? 100 mililitros. 100 mililitros. Y le echo 900 mililitros de aire, vamos a decir. O de agua, podría ser. ¿Sí? Y entonces tendría yo la décima parte. Y si tomo de ahí
otros de esa primera dilución tomo 100 mililitros y de hecho 900 mililitros de agua, ¿qué voy a tener ahora? Esta cantidad. ¿Sí? De esa tomo ahora 100 mililitros y le echo 900 mililitros de agua otra vez. De modo que sí me voy a tener un litro. Pero ahora, ¿cómo tengo la concentración molar de hidrógeno? 0.001, 0.0001, si lo sigo haciendo, tomando 1 y le echo 9. Tomo de este 1, le echo 9. De este tomo 1, le echo 9. Y así me sigo. De hecho, podría seguir ad infinitum. Alguien diría, pero esa internet es muy lenta. No, no estoy hablando de esto, estoy hablando de número de veces que lo hago, que hago la dilución. Molar de hidrógeno, molar de hidrógeno, 0.0001, bueno, 0.01, molar de hidrógeno. Ok. Y yo a esto, déjenme borrar acá también, porque me estoy invadiendo esta mañana, se puede confundir. Esta es la concentración. Es la concentración. Concentración. Y aquí voy a poner entonces, aunque estoy haciendo la tabla al revés, el pH. Si yo le mido el pH a esta de hidrógeno, tal vez me daría un pH de 1.0. Si a esta le mido el pH, me va a dar un pH de 5. Esta me daría un pH de 4. Esta me daría un pH de 3. Esta me daría un pH de 2. Y esta me daría un pH de 1. ¿No me creen? Míralo. Yo lo puedo hacer de hecho tomando el hidrógeno no del agua, sino de, por ejemplo, del ácido clorhídrico. Si yo tomo ácido clorhídrico, una molar de ácido clorhídrico, y la diluyo en 10, o sea, uno de ácido clorhídrico, le pongo 9 de agua, o 100, 900, voy a tener al menos en estos números, en esta relación, un pH de 1. Acá voy a tener un pH de 2. Acá voy a tener un pH de 3. Acá voy a tener un pH de 4. Acá voy a tener un pH de 5. Si lo diluyo todavía más, ¿cuál sería el pH? Ya. Si lo diluyo una vez más en 10, ¿cuál sería el pH? ¿Qué forma tiene la gráfica? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si fuera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podrías tener aquí 0.1 y aquí sería 1. Es más, ¿qué les parece? Aquí sería 1.0. Si aquí es 1, acá sería 2, el 10 es como por allá. ¿Sí? O si este lo paso a 0.01, sería 0.1. Acá sería, no, sí, acá sería 0.2, 0.3, 0.4, y para el punto
sacar solamente estas dos, ¿no? Este y este. El siguiente no lo puedo graficar, tendría yo que ir agregando ceros a mi gráfica. Ya puedo graficar dos puntos. Este, ¿seguro? No puedo graficar este 2 aquí. Este 3 aquí. ¿Este dónde estaría? Por allá. Y el que sigue, por aquí. Por aquí. Lo que veo es que parecería que fuera una función. Se parece a una parábola, ¿no? Tío, tiene cara, al menos aquí de media parábola. Pero el problema es que tengo que todavía poner estos valores que son cada uno de ellos 10 veces más pequeño. ¿Cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? Fíjense, tengo X y Y. Lo que encuentro es que la relación no es lineal, no es una línea recta. Parece que es una polinómica. Pero ¿cuánto vale el exponente? La potencia, perdón. Ya lo dije. ¿Cuánto vale la potencia? ¿Eh? ¿Cómo le hago para pasar de un valor al que sigue? De este al que sigue, de este al que sigue, de este al que sigue. La potencia de esta función es 10. Entonces ahora estoy hablo de funciones exponenciales. Yo puedo entonces expresarlo de una manera distinta. Me voy a pasar para acá para expresar la concentración de una manera distinta. Por cierto, voy a hacer un poco de trampa. La voy a multiplicar por menos 1. La concentración por menos 1. Pero sería este elevado a la décima potencia negativa. Voy a multiplicar por menos 1 el exponente, lo multiplico por menos 1. Entonces aquí el exponente sería inicialmente 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7. ¿Qué me está diciendo el exponente? Potencias, son potencias de 10. ¿Dónde el 10 es la base? De aquí defino de la potencia a la que tengo que elevar la base para obtener el número. Fíjense, esta es la base es 10. La potencia es este número. ¿Y qué pasa si lo multiplico? Si elevo este número a esta potencia, obtengo este de acá. Y entonces obtengo la definición matemática del pH. Ya no el nombre en bioquímico, como les lo he preguntado a un bioquímico. ¿Qué es el pH? El potencial de hidro. So what? ¿Y qué con eso? ¿A mí qué me dicen? El pH lo defino como el logaritmo negativo
de la concentración de hidrógeno. Logaritmo en base 10. ¿Qué es un logaritmo? Un logaritmo es un número al cual tengo que elevar la base para obtener este número. Estos son las potencias. El logaritmo al cual tengo que elevar la base para obtener el número correspondiente. ¿Cómo obtengo este 7? Elevo la base a la menos, a la 7, lo multiplico por menos 1 y tengo entonces, ¿cuál sería el logaritmo? Ya para irnos, pregunta, no de tarea, de ahorita. No saquen calculadoras. ¿Cuál es el logaritmo de 100? La base, logaritmo decimal, o base 10. ¿10 a la qué? Para obtener ese número. ¿Al cuadrado? ¡Al cuadrado! O sea, 10 a la 2 me da 100, el logaritmo de 100 es 2. Yo elevo 10 al cuadrado, me da 100. 10 por 10, 100. ¿Ya? ¿Por fin? Después de la secundaria que no te has entendido, ahora por fin dice, caramba, es un logaritmo. No te preocupes, es normal. Mal de muchos, problema de biólogos. Nos vemos el viernes.